auto motorista acá. Oye, la Pati se acercó muy amable moto. Sí, muchas motos. Al mismo tiempo, pero todos con la fiscalización. Todos son extras que con los siguió el gato. Al día. Ya. Mira, aquí, claro, aquí está el conductor. Aparentemente está llamando a alguien, quizás para solicitar que quizás vengan a buscar esta moto. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿usted? Bien, ¿qué pasó con este motorista? Conduce motocicleta sin licencia de conductor. Ya. ¿Nunca tenía licencia? Nunca. No. ¿Chileno? No, es persona extranjera. ¿Y el que dice? ¿Por qué está utilizando el comodín telefónico, Daniel? No, el propietario se lo compró hace poco, pero no aporta licencia. O sea, no ha hecho la documentación. Obviamente, o sea, extranjero se complica un poco más, que son más antecedentes que se solicitan en realidad. Y se supone que le van a mandar la documentación, porque si no tiene licencia se supone que debería irse a retiro. Señor, ¿su licencia conductor? Yo tengo licencia, pero tengo licencia internacional, no me sirve por aquí. Perfecto, pero esa licencia no faculta para conducir acá en Chile, ¿ya? Es solamente un convenio que puede ser, pero para transitar por los países, pero no con placa patente chilena, ¿ya? Ahora, ¿la documentación de su motocicleta la facilitó? Es que esa moto yo lo compré de agencia. Y resulta que voy para allá a escribir la moto. Y justo me paré allá y la mujer mía me llamó y me dijo, oye, déjate la papel de la moto allá. Y justo me paré. De su motocicleta, porque va a ser retirada de circulación, ¿ya? Le van a acusar la infracción correspondiente y le van a notificar su infracción, ¿ya? Señor, estoy conversando. Le vamos a solicitar su boleta, este caso, para entregar la boleta a su situación por conducir sin licencia. Y la moto va a ser retirada de circulación. ¿Ya? ¿Y desde ahí dónde y cuándo lo va yo después puedo retirar? Vamos a seguir porque va a ser trasladado a custodia metropolitana. Creo que el Coral va a estar allá en Quilicura. Lo primero es cancelar la infracción, que es la boleta que se la entregará a usted. Después vienen los pasos para recuperar su motocicleta. No le van a hacer su boleta. Amigo, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Stanley Mauranzi. Stanley. Yo soy fotógrafo. Profesional. ¿Y cómo está la cosa? Aquí pasé un papel, ¿verdad? Te pidieron otro. ¿Cómo? Va a hacer una cosa, te pidieron otro. Yo me fui para allá en Peñalolén. Aquí lo más importante del procedimiento que se hace una fiscalización es entregar la licencia. Pero usted dice que solo tiene su licencia del país en que proviene, pero acá en Chile no ha sacado licencia. No. O sea, cada vez que yo me fui me pidieron otro papel. Y cada vez que uno entrega un papel te pide otro más, ¿me entiende? Pero acá es sencillo, hay que tener una licencia de conducción para subirse a la moto. Incluso... con licencia C. Haciendo los trámites, pero no lo tiene. No lo tengo ahora. Que si no los tiene, no debería ocupar la moto, porque se arriesga esto, pues. Ya, se arriesga. Y está bien, mi punto de vista. Sí, es su punto de vista, yo lo entiendo. Y si uno no tiene trabajo ahí ahora, ¿cómo uno puede trabajar? Si uno sale a delinquir, es malo, ¿no? Claro. Y si uno no quiere ensuciarse, y si uno está buscando, estoy bien, si uno está buscando cómo uno puede sobrevivir, porque no ayuda a uno para poder sobrevivir. Entiendo perfectamente tu punto. Es muy burocrático y muchas veces lento esta entrega de documentación que tú dices es necesaria para que puedas trabajar. No lento. No es lento. No es lento. Yo te voy a pero decir... Pero él es fotógrafo. ¿Qué necesita la moto para sacar fotos? Si uno venía aquí para buscar un trabajo, ¿verdad? Te pidieron, tú tienes que tener carnet. Pero para tener el carnet tú tienes que tener un contrato de trabajo. Y con ese contrato de trabajo tú puedes hacer carnet. ¿Verdad que sí? Ya está bien. Entonces, ¿quién te iba a contratar para tener para darte ese contrato de trabajo para tú poder tener carnet? No, que tú no puedes trabajar, pero porque serio, yo tengo 9 años aquí. Cada vez que yo me tire para allá en la municipalidad para hacer la vaina, no, tráeme el certificado de estudio. Yo terminé mi cuarto medio aquí. Terminé en mi país. ¿Terminaste cuarto medio acá en Chile? Terminé. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22. Terminé en mi país. Vení para acá, no, ese papel no te sirve. No, ese papel no te sirve. Y cada vez que tú haces un trámite, cuando ellos te ven que tú conseguís ese papel, te pidieron otro más. Y creo que uno tiene que hacer. Rebuscando para sobrevivir. Tengo 9 años aquí. Pues gracias a Dios no estoy ensuciado, no estoy, o sea, delinquiendo ni... Está bien, entiendo. Y me imagino que ocupas la moto para trasladarte. Tú me dices que eres fotógrafo, pero claro, para moverte de un punto a otro. Profe de voleibol, yo tengo todo. Y ahora hay que... Pero me refiero que obviamente es necesario para ti movilizarte, porque entendiendo que eres fotógrafo, que eres profesor, mucha gente no tiene vehículo y tiene que moverse simplemente en transporte público, en metro, para poder llegar al trabajo. Quizás tú podrías hacer eso entendiendo que no es legal.
manejar sin tener la documentación, no, ni menos la licencia. No es legal, pero igual entiendo, pero cada vez que uno trata de rebuscar para ponerle al día, te piden otra cosa más. Cada vez que uno sale para sacar el pan de cada día, te piden otra cosa más. Igual sé que, o sea, conducir sin licencia es un delito, pero de paso... Uno hace Uber. Pero ¿cuántos años lleva en Chile? Pagar, alquiler, Dani, comer ahí y todo. Pero ¿cuánto año ahí lleva, en la calle también te ¿cuánto asaltan? ¿Cuántos años lleva en Chile? Ahí también uno entrega un pedido, el mismo cliente te abran mal. ¿Llevas 9 años? Sí. 9 años en Chile, Julito. Entonces terminó el colegio acá, po. Terminó el colegio acá, ¿para qué le van a pedir? ¿Qué cosa, Julio? Terminó el colegio acá, po. Tiene 22 años, lleva 9 en Chile. Sí. Terminó cuarto medio acá. Terminó acá el colegio, entonces ¿cómo le piden papel? Dice que... Dice que lo terminé allá, lo terminé acá. Que lo hizo cuarto medio acá, dijo. No, pero dijo terminé allá, terminé acá. Allá, terminé allá en mi país, trae todos los papeles. Me trajo los papeles de certificado de educación. Cuarto medio allá. Enredado, el amigo se enreda solo. Enredado, yo me imagino que tener una conversación así de papeleo con él tiene que ser complejo. ¿Cómo se llama? En IEP y esa vaina para estudiar, fotógrafo, me dijeron que no, esos papeles no te sirven. Y ahí terminé mi cuarto medio ahí en 2019, en el colegio Tobalaba. Yo tengo 9 años viviendo en Peñalolén. Ya, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿No has podido acceder a un carnet de identidad? No, ahora me rechazaron la definitiva. Ese es el primer carnet que tuve. Ese es el primer carnet que ¿de tuve. ¿De dónde el señor? De Haití, yo creo. ¿De qué país eres, Stanley? De haitiano. Ahí te voy a enseñar la otra. ¿Haití? Sí, Haití. Sí, habla perfecto el español. Es el segundo 2018 lo sacaste. Es el segundo carnet. Y ahora me rechazan... Este es tu segundo y este lo sacaste el año 2019. Ese es el válido. Me rechazaron la definitiva y ahora me tiraron otro carnet. El tercer carnet. Para que tú veas... Ah, pero... No, si te diciendo, yo veo. Que yo no te abro mentira y vaina de eso. Porque cada vez que tú sacas una vaina para poder sobrevivir, te piden otras cosas más. Ahora te dijeron que el 29 de julio te van a entregar tu nuevo carné. Por tercer carné ahí, por si acaso. Tercer carné. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso con la licencia de conducir, po? Nada, pues. ¿Y qué tiene que ver eso? Tienes la documentación, tienes este comprobante de solicitud. ¿Y eso qué tiene que ver con la licencia? Porque eso es otro trámite. Es otro trámite. O sea, cada vez que yo llego para allá, no hay hora. No hay hora. Uno llega para allá, no hay hora. Ahora, entonces, perfecto. Tienes carnet de identidad, pero no has encontrado hora para sacar la licencia. Y tampoco con esa, no. Tampoco con esa, te aseguro. Para desbloquear mi cuenta RU, con esa, yo llego allá en el banco, no. Oye, me que mezcla que todo, no. Que lo que pasa es que Stanley mezcla todo, vamos en la cuenta RU. Stanley, mira. Yo te vamos a terminar depositándole, Stanley. Pero acá estamos hablando. Enojado, pues. Vamos a terminar depositándole todo aquí, Stanley, porque de verdad. Pasa que estamos hablando aquí de la licencia de conducción. Qué lindo tu pelo todo esto. Muchas gracias. Estamos hablando de la licencia de conducción. Se me puso limpia ya. Al momento de andar en la motocicleta. Que no se la pongan, por favor. De la cuenta RUT. Lo que yo te digo es que durante todo este tiempo, entendiendo que tú trabajas hace muchos años, no has logrado conseguir hora. Pero que no se la pongan, no. Lo que estoy diciendo, por favor. Si tú quieres ahí, hacemos un trato. Si tú quieres, me buscas, tú vas para allá. O sea, tú te quedas atrás y yo entro ahí en la municipalidad para pedir algo para hacer mi licencia. Te juro que me va a pedir un montón de papeles. Y a ti, tú te llegas ahí, fuá. Te va a dar la hora, te va a atender ahí normal. O sea, tú estás hablando de que existe discriminación. Pero él terminó acá su colegio. Tú dices, todo. Si tú vas, a ti te van a atender. Sí, pero si yo voy a tu país, nosotros no. Porque mira, tú me puedes ver así por mi pelo ahí en la calle. Tú, o sea, tú puedes tener miedo de mí. Pero no, yo no tengo miedo de ti. No sentiría miedo. Papito, sí. Pero imagínate, tengo 9 años aquí por tercer carnet. Nunca yo podía. Es que no tiene nada que ver el carnet con la licencia. Sí, pero igual. Con la cuenta RU. Gracias a Dios, yo voy a ver cómo yo podía. O sea, sacarlo, porque ahí, según
di que con la licencia de tu país tú puedes ir a la municipalidad y sacar. Pero si él lleva 9 años acá, ¿qué licencia el país va a tener? Para que ellos te homologan una cosa así, pero no sé si es verdad. Stanley, lo que no me cuadra es que ya llevas 9 años acá. Distinto sería si llevaras menos tiempo. Ya está bien, y entonces tú pensabas que yo tengo 9 años aquí y yo no podía ir ahí a sacar mi licencia. Tú pensabas que... Por supuesto, si has tenido mucho tiempo no acá. No es fácil, doña. ¿Me entiendes? Si tú me ayudas, te lo agradezco. Me encantaría poder ayudarte, pero lamentablemente todos los chilenos tenemos que hacer lo mismo. Ir a una municipalidad, pedir hora. Pero creo que si tú llegas ahí, creo que con ustedes o con un alguien que tiene más rango, va a ser más fácil para mí llegar y sacarlo. ¿Me entiendes? Tú manifiestas que para ti ha sido muy complejo. Muy complicado. Pero lleva 9 años acá, no entiendo, él tiene su... Te entiendo absolutamente, termina su, sí. Terminó su colegio acá, hacer. Tiene todos los papeles que... ¿Qué papel le faltará? Sí. Estoy pero llamando a una municipalidad. Lo ha intentado, que llega a la MUNI. ¿De qué municipalidad te has acercado? A Peñalolén. Ahí. Vives en Peñalolén. Tiene que hacer el trámite ahí con Carolina Leitao. Pero... me da la sensación de que aquí no es cosa de tiempo en realidad, porque según lo que explica, está toda la documentación, pero necesita más tiempo, no hay hora según lo que explica Stanley, y que cada vez que llega le piden otra documentación, pero lo de la licencia es súper puntual. Entonces aquí, el único aprendizaje es no poder... Y para pagar los permisos de la moto, para pagar el permiso de circulación de la moto y todo, ¿también le están pidiendo papeles o no? No, porque esta cuestión ya... ¿Para pagar qué, Julito? La moto, los permisos de circulación de la moto. ¿Que tampoco anda con los papeles de la moto? No, tengo el otro ahí. Stanley, tengo una consulta. Le devuelvo su carnet para que no se vaya a perder, su tarjeta, su documentación. Para el tema del resto de documentos, revisión técnica, permiso de circulación, ¿eso está al día o tampoco? Yo compré la moto de agencia. Y resulta que para allá, para Peñalolén, me he complicado. Y yo voy para allá en el. ¿Cómo se llama esa cosa? Para inscribir la moto. Registro civil. Allá en Las Condes. Registro civil. En el registro civil. Y desde ahí, justo me paré por aquí. Y mi mujer me llamó y me dijo: ay, no, Stanley, déjate el papel de la moto para inscribirlo. Y desde ahí yo veo a la policía y para que yo podía devolverme, pero para devolverme, ¿para qué? Y para que no, o sea, si me devuelvo van a decir cómo está ahí grabando, no, que me huye y pile cosas. Mejor yo me paré, entrega la moto y quiero que uno tiene que hacer, entregarlo y sacarlo por la legal. Y mira, yo lo saqué ahí, ojalá que cuando yo lo vaya a retirar no me pide licencia, porque ahí va a haber un bobo. ¿Me entiendes? Oye, pero puros problemas, ¿no? De verdad. Me tienen enredado, que tengo que tener una persona que tiene licencia para sacar la moto. ¿Y ahora qué hago? Yo también estoy enredada, Julito. No, yo no sé qué. Estamos todos enredados. Pero mira. Dime, Julito. No, Ronaldinho Gaucho me hizo la finta aquí, me pasó por al lado y me hizo un túnel, le hizo la bicicleta y me pasó por arriba la pelota. Ronaldinho Gaucho me hizo el látigo y ¡pum! Enreda es todo, que era un documento y el único documento que necesita ahora es la licencia y no la tiene. No, si la licencia, pero... Ha intentado sacarla, dice que no lo escuchan, pero bueno, te quiero agradecer, Stanley, tu tiempo. Ojalá puedas sacar lo antes posible la licencia. No, por lo menos ya hicimos el llamado a la municipalidad. Ojalá no se ponga el pasamontaña. Te puedes acercar al registro civil durante la próxima semana y te puedan atender. Como tú dices, porque no te han atendido como corresponde según tu versión, pero ojalá eso se pueda agilizar. Ya, vale, muchas gracias, que esté bien. Que le vaya bien. Vamos a acercarnos aquí a otro.